Como ves, la mayoría te lo puse en dólares. Entre 7.98, sí. Está bien, ¿no? Así me pediste el dinero. Sí, ya lo veo, claro. Sí, 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 está perfecto. El resto de los pagos se hacen en los bancos de España y de Suiza, como ya lo habíamos quedado. Sí, me parece perfecto. Aquí, en el documento de compraventa, están claramente los datos de los montos, las fechas y los números de cuenta. Ok. No creo que haya ningún problema, ahorita lo reviso, gracias. 101. Pues... Son demasiados billetes, jamás me imaginé ver tanto efectivo en un solo lugar. Está completo, tómate todo el tiempo que quieras para contar el dinero. Ya me vamos allá. Allá. Abajo de la mesa. Yo creo que esto va a ser suficiente para que quedes tranquilo. Gracias. Un rato más. Bueno, pasando a un asunto más técnico. En este momento tu caso lo tiene una de las mejores firmas a nivel nacional. Se están moviendo todas las influencias para cambiar tus condiciones en este penal. No sé, tu celda, tu... Por la celda no se preocupen. Seguro. Me está cuidando un tipo. Se llama Pata Brava. ¿Pata Brava? No, en serio. En serio, está conectado con los peces gordos aquí. Es un buen tipo. Rosario le salvó la vida. ¿Neta? Como yo llevé a Rosario al hospital, está agradecido conmigo. Así que no se preocupen, estoy muy bien. Hay que agradecerle a Rosario donde quiera que esté, allá en las alturas. Cuídate, bro. Llámame cualquier cosa. Hola, Lucero. Hola, Susana. ¿Qué pasa? Discúlpeme, pero el licenciado está ocupado y me pidió que nadie lo molestara. Ah. ¿Gusta esperarlo? Sí, está bien, lo espero. Ah, mira, ya terminó. ¿Le avisa que llego? No, no hace falta. Yo entro. Ah. Susana. Hola. Hola, qué sorpresa. ¿Todo este dinero? Un cliente necesita que lo ayude con unas transacciones que... No, está bien. Prefiero que mejor no me cuentes. Sí, claro. En realidad, vine porque me urge hablar contigo. Está bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Susana? ¿Todo bien? Bien. Las dos bien. Ah, qué bueno. Me ofrecieron trabajo en otra empresa. No me digas. Qué bien, qué bien. Felicidades. Gracias. Y, bueno, necesito que me firmes este documento. Sí, sí, claro. Me lo pudiste haber dicho por teléfono. Digo, bueno, si quieres vamos a otro lugar para estar más tranquilos. No. Prefiero que lo firmes aquí. Claro, es una carta de recomendación. No. ¿No? Así que te vas a Estados Unidos. Bueno, se van. Sí. Creo que es una buena oportunidad para las dos. No, sí, sí, definitivamente. Nunca me imaginé que iba a estar protegido por Rosario aquí en la cárcel. No. No te me duermas, ¿eh? Rosario, tú quieras, también tiene sus enemigos. Antonio Betancourt. ¿Sí? Tiene visita. Órale, ¿cómo vas? También tengo algo que decirte. ¿Qué? Nos vamos al extranjero, igual. ¿Quién es? Marta y yo. No, claro. ¿Se van y van a dejar a Antonio en la cárcel? Sí, lo de Antonio es la gota que derramó el vaso. Si me quedo, me meten en la cárcel a mí también. Yo no puedo hacer nada desde aquí. En cambio, si me voy, bueno, pues, puedo contratar a cualquier bufete de abogados para sacarlo, lo que me cueste, cueste lo que sea. ¿Cómo?
¿Cómo es posible que se vayan y lo vayan a dejar aquí solo y...? Susana. Es una decisión que está tomada, igual que tú tomaste la tuya. Perdón. Tienes toda la razón. Me metí donde nadie me llamó. Yo lo único que necesito es que me firmes, por favor. Claro, te firmo lo que sea, pero... ¿Te parece si paso más tarde y así aprovecho para despedirme de Azucena? Sí. Sí, claro, claro. Gracias. Claro. Ok. Susana, espera. Ten. A ver, tu bolsa... Espero que quepa para que se instalen, para que empiecen su nueva vida. Todo lo que quepa, vamos a ver. Y esto va a ser como lo que mi hija tenga por padre. Esto está bien. Está bien. Entonces... Te veo en la tarde y te despides de Azucena. ¿No? Sí, está bien. Ok. Bonita tarde. Bye. ¿Cómo está mi papá? Está en casa. Toño, te vamos a sacar de aquí. Para hacer eso, vamos a tener que salir un tiempo del país. ¿Qué? Toño, a tu papá lo han estado acusando de todo tipo de cosas con la empresa. Y si algo pasa, no vamos a poder ayudarte. Entonces, vamos a salir un tiempo, ¿sí? Y desde allá vamos a hacer todo lo posible para que todo se arregle. Papá vendió una empresa y ya le pagó a Lombana Junior la mitad de sus honorarios para llevar tu casa. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Lombana, no hace falta que le paguen a los abogados más caros del país. Yo sé que voy a salir de aquí. Sí, vas a salir de aquí. Pero ahí los tienes, a los mejores abogados trabajando para ti. O sea, hay que tener fe. Se pueden ir tranquilos, mamá. Yo voy a estar bien. Ella es Rosario y era mera consentida del patrón. Así es que o te cuidas o te cuadras porque esto se acabó.